Iñaki Urdangarín extiende su mala racha y se mete de lleno en otra polémica. Las fotografías de Iñaki Urdangarín de la mano con otra mujer no solo significaron el fin de su matrimonio con la infanta Cristina, sino que fueron una puerta directa a una mala racha que recién comienza. El exdeportista ahora debe lidiar con una ola de reporteros que siguen el día a día de él, de sus hijos y de su nueva novia. Poco se sabe de la infanta Cristina, quien está viendo cómo las imágenes de su marido con otra mujer recorren el mundo entero. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean, se leía en el comunicado que difundió la hermana del rey Felipe. Pero la polémica está solo en sus inicios, y ahora Iñaki Urdangarín debe dejar de lado el amor para hacerle frente a un serio conflicto que lo comienza a seguir. El exdeportista está en problemas con el Ministerio del Interior y, debido a sus antecedentes, no es una buena noticia. Según detallaron en el programa de Ana Rosa, dos de sus escoltas han sido apartados del servicio. A los policías, que responden directamente al Ministerio de Interior, se les acusa de no informar debidamente a sus superiores el viaje de Iñaki a las costas de Bidart, en Francia. Esta falta quedó en evidencia por la misma portada de la revista Lecturas que acabó con su matrimonio. Luego de su separación, a Iñaki Urdangarín se le retiraría también el servicio de escoltas, que cuesta al ministerio unos 8.000 euros mensuales.